Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Al Sazón de Marichimello. En esta ocasión vamos a preparar una morisqueta michoacana. Hello everybody, welcome back to our channel. Today we're gonna make a morisqueta michoacana. What she said. It came from a very long way and a very long time that we made a video, but we're back on YouTube to make another video. Y nuestros ingredientes son estos. Vamos a necesitar 6 jitomates y vamos a necesitar son 10 chiles de árbol secos, 2 ajos y una cebolla partida a la mitad. Aproximadamente tengo 2 kilos de lo que sea de pierna o lo que a ustedes más les guste de puerco. Y pues esto lo vamos a guisar con la manteca. Vamos a necesitar la manteca, no va a ser, como 1 o 2 cucharadas lo que vamos a necesitar, por eso no les doy un porcentaje. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a preparar. So for this video we're gonna need a boneless stewed chicken. We're also gonna need 6 tomatoes, a full onion, 2 garlic teeth, and dry tree chili, and we're also gonna need la manteca. Para empezar, vamos a poner a tostar nuestros jitomates junto con nuestro ajo y nuestra cebolla también van a ir tostados. So we're going to put all our tomatoes all together with our garlics and we're going to let them toast. También nuestra cebolla. Also going to put to toast our onions. Y al último le vamos a poner a tostar los chiles, porque si este los ponemos ahorita va a picar mucho. Entonces vamos a esperar que primero los jitomates se tuesten y ahorita vamos a ver el segundo paso. So we wouldn't put right now the dry chilies, but if we put it all together it would be too spicy. Okay, vamos a necesitar lo que es arroz blanco y nuestros frijoles. Entonces como son de olla los puse a cocinar desde la tarde para que se me cocinen, y como ven todavía les falta, entonces eso tiene que ser antes. Okay, so we're gonna need the rice and the beans, but as you can see we're still cooking the beans because it takes a longer to cook beans, so we already had it in the afternoon so it could be nice and fresh for now. Eso se le dice los frijoles de olla, no olla de barro porque no tengo, ¿verdad? Vamos a ponerle la manteca que se ponga en el sartén a derretir y ahorita mismo le voy a ir poniendo la carne para que se empiece a guisar. So right now we're going to put the manteca, then let it melt for a little, and after that we're going to put our boneless stew. Y otra cosa que le vamos a mencionar, esto no tiene que ser con aceite, tiene que ser con la manteca porque eso es lo que hace que le dé el sabor a la carne de puerco. So we're not going to use oil, instead we're going to use the manteca. Vamos a dejar que se acabe de derretir nuestra manteca para introducir la carne o poner para que se empiecen a guisar. As you can see, the manteca is melting. We're just going to let it sit for a while and then we're going to put our stew in. Así vamos a dejar que se guise. Vamos a proceder a sacar el ajo y la cebolla que ya estén tostadas. Como esta, y las vamos a ir dando en vuelta y vuelta para que se acaben de tostar. No importa si se les salen las hojas, las cebollas, pero los vamos a tostar todas y para que quede el sabor que queremos, el sabor tostado que debe. So as you can see, all our tomatoes, our onions, and our garlics are toasting. So we took out the garlics because we don't want them to burn either way. So we're gonna keep cooking them until we get it nice and toasted. Y pues así vamos a proceder como va nuestra carne que ya se está guisando y también nuestros frijoles, y más adelante vamos a tener los siguientes pasos.
that they are two pork and also cooking. We're gonna cut the meat, so we should make it into our final dish. So now we're gonna cook our dry tree chili. And let's get them nice and toasted. Ya esto lo vamos a tostar también. Cuidado porque este también la avena pica mucho, entonces hay que tener cuidado porque si no nos va a hacer estornudar, ¿verdad? So we're gonna be careful with our chilies because they're very hot and they prepare a whole bunch of smoke. And trust me, I'm scared to do that. Nos vemos. Y cuando ya esté bien crispy nuestra carne, bien cocinada, ya lo vamos a sacar y yo lo puse en dos partes porque si no, no iba a querer. Lo que estoy buscando es este colorcito, como ven ya está bien tostadito. Y entonces así lo que vamos a necesitar nuestra carne. So as you can see, all our pork is all nice and toasted. Or crispy. We are looking for the exact brown color, which means it's very good cook. Vamos a poner en la licuadora nuestros jitomates. Now we're going to put our tomatoes inside of our blender. Y vamos a ir poniendo nuestros chiles poco a poco. Ya depende de ustedes cómo les guste, lo picoso, si muy picoso o menos picoso, es al gusto de ustedes. So now we're going to add the onions, and now we're going to add our chili. And you can add as much as you want, but if you add too much, it's going to be extra spicy. Pues yo voy a empezar con la mitad de los chiles, y ahorita yo voy a ir probando cómo está de picoso para echarle lo demás. So now we're only going to add like a little bit, and then we're going to taste it to see how much it needs. Okay, en esto vamos a necesitar solamente poquita agua, porque lo que queremos es buscar un tipo de salsa muy espeso, no aguado. Entonces vamos a echar poquita agua para que se licue y prendemos. We're going to add half a cup of water and we're going to get blending. Así es como queremos el punto de la carne. Y ahora sí vamos a proceder a echarle lo que molimos. So now we're going to add what we blended to our delicious pork. Y lo vamos a dejar hervir. We're gonna let it boil for a little and let it cook. Oh, that looks delicious. Okay, para el arroz blanco yo puse una copa de arroz y para que nos salga bien exactamente el arroz, si usamos una copa de arroz le agregamos dos copas de agua para que nos haga exactamente bien hecho nuestro arroz. So now we're going to put one cup of rice, and to be exact, we're going to put two cups of water. Y pues así es como nos está quedando nuestra carne, está hirviendo. Y pues lo vamos a dejar que hierva bien, y ahorita les enseñamos el final. So this is how our pork is looking like. We're going to let it cook a little bit more, and we're going to show you how the final dish looks. Y así es como nos queda nuestra sabrosísima morisqueta, acompañado del arroz, los frijoles y nuestra carne con su salsa. Y pues espero que les haya gustado el video. So here's our food. This is what we made all together. It looks so delicious. We have our rice, our white rice, our beans, and our delicious pork with its beautiful little juice. And let's try it. Thank you for watching. See you on the next one. Y como yo no me voy a quedar con las ganas, yo voy a probar antes de Julie. Y pues vamos a ver esto cómo nos quedó. Bueno, para empezar, quería decirle muchísimas gracias por ver el video. Si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para las notificaciones cada vez que hagamos videos. Muchísimas gracias por apoyarnos. Y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.